bienvenidos al segmento especial de la Copa Príncipe de Gales 2016. Las canchas 1 y 2 del Hurlingham Club están recibiendo a 8 equipos de excelente nivel en este prestigioso torneo. Hablamos con sus protagonistas. Sí, la verdad que se disfruta, sobre todo después de haber terminado con la organización del Abierto. Empezar un nuevo desafío siempre está buenísimo para el club, para los invitados, patrones que vienen a jugar. La verdad que es divertido, es bueno el desafío. Hablamos con los jugadores y todos decían de lo divertido que es, no solamente jugar en estas canchas, sino también con muchos amigos. Sí, sí, la verdad que le enganchamos, a ver, el prototipo del jugador de Hurlingham es, salvo los profesionales como Santi, es el abogado, el empresario, y bueno, hemos hecho esa mezcla, un mix muy divertido, con una copa de 10 goles que le permite también al de 2 goles ser protagonista en su equipo, así que sí, está muy bien. Un torneo divertido con amigos, acá con la convocatoria de Fede. Estamos, nada, somos un grupo de amigos y vinimos a ganar la copa. ¿Cómo fue estos días de jugar acá en el torneo y todavía falta? El primer partido bien, ahora en el partido de hoy, la verdad que estuvo divertido, organizamos bastante mejor el equipo, así que acá estamos firmes para llevarnos el premio de ir a Gales a conocer y abrazarnos con el Príncipe. Contanos un poco sobre el equipo que armaste también con estos amigos, que me imagino que la estás pasando muy bien. No, yo no lo armé, lo armamos junto con Ale, divertido. Es una copa que se arma para ayudar al club. Somos del club de toda la vida y la verdad que a mi viejo le gusta poder ayudar con algo. Y nada, y es una manera también divertida de poder ayudar al club, ¿no? ¿Qué significa para vos poder jugar en estas canchas donde juegan los mejores y con tanta historia? Tremendo, tremendo, tremendo programa, la verdad que muy divertido. Juego de hobby y la verdad que tener la posibilidad de jugar acá es algo muy, muy divertido. Sí, la verdad hace mucho que no jugaba en Hurlingham. Es un lugar que vos, o sea, desde chico ya venía a verlos abiertos y todo, así que está muy bueno jugar acá en este club. Nosotros hace pocos días nos vimos jugar a la Delfina, vimos jugar a Lertina, vimos en esta misma cancha cómo Lertina le rompía un récord de 3 años a la Delfina. O sea, los mejores jugadores del mundo estuvieron acá hace muy poquito. Entonces vos salís a taquear en esta cancha y te haces cosquillas, ¿viste? Ese es mucha historia, ese Hurlingham, es un placer. Y si eso es con amigos, es más divertido todavía. Y si tenés la suerte que tuvimos nosotros, que ganamos, mucho más divertido todavía. Está bueno poder armar equipos que sea entre amigos y divertirse, ¿no? Tuvimos este año, tenemos una compañía RCI española, tenemos el Conrad, el Hotel Conrad de Punta del Este, tenemos Imperial, por supuesto, está buenísima, la recomiendo. 30 Yardas, que siempre nos acompaña, Escoriguela Gascón, Peppers, de los caterings. La verdad que sí, poco a poco te diría que se vendió sola la copa. Se vendió sola, la verdad que es divertida, se vendió sola, sí, está muy bien. ¿Lo más importante como jugadores, lo están disfrutando? Sí, bueno, yo con un crack como Santi al lado no puedo decir otra cosa. La verdad que sí, es un lindo equipo de amigos, sacrificado por cierto, porque es un equipo sacrificado, pero venimos ganando bien. Bueno, nos vemos seguramente en los próximos partidos. Dale, gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes. Felicitaciones al Hurlingham Club por la organización de este prestigioso torneo, la Copa Príncipe de Gales 2016, y próximamente nos reencontramos con la final del certamen. Hasta entonces.